La no autorización de viáticos para viajar a una capacitación a dos miembros del Sindicato de Trabajadores del Estado SUNED Capítulo Barranca Bermeja generó inconformismo entre los trabajadores del Consejo Municipal, quienes exigen a las directivas de la corporación cumplimiento en los acuerdos laborales. Nuestra discusión es que el sindicato pasó un oficio comisionando a dos funcionarios a una capacitación sindical en Bogotá. Vuelvo y le digo, aquí es la interpretación de la ley o la interpretación del acuerdo. El jurídico que viene lo interpreta a su manera. En el acuerdo dice que el sindicato, el consejo municipal suministrará viáticos y pasajes a los directivos o a quien estos delegue. Ahí está claro, el sindicato está delegando a los funcionarios de aquí del consejo a que vayan a una capacitación. 7 trabajadores hacen parte de este sindicato en Barranca Bermeja, entre ellos Nora Cáceres, quien manifestó que están exigiendo lo que por ley les pertenece, contemplado en los acuerdos laborales. Esto no es una pelea, ni queremos que se vaya a malinterpretar o que vayan a tomar represalias con nosotros los funcionarios, no queremos eso. Nosotros somos funcionarios de esta corporación prestos a colaborar, pero estamos pidiendo la colaboración de la mesa directiva que por favor cumplan con el acuerdo laboral o que por lo menos se sienten con nosotros, que digan cuáles son los jurídicos que el Consejo tiene para este acuerdo laboral y que se siente con nosotros que nosotros estamos en la capacidad de poderles enseñar el acuerdo, de poder discutir, de poder dialogar y llegar a un acuerdo para que nos sigan cumpliendo con el acuerdo laboral. Aunque la relación entre el sindicato y la corporación siempre ha estado en los mejores términos, el sindicato solo quiere que se pueda aprobar su petición, situación que beneficia la permanencia del mismo.